Todos los gobiernos debieran aspirar a dejar un país mejor del que encontraron cuando tomaron posesión. Es el deber que nos encomiendan los ciudadanos y las ciudadanas de los que hemos tenido el honor de recibir su confianza. El legado que recibimos del anterior gobierno de España, del Partido Popular, fue una Cataluña dividida, con una sociedad enfrentada, en la que la convivencia estaba quebrada y en la que la mayoría se inclinaba por abandonar España. Con ese legado de división y de enfrentamiento, este Gobierno se puso a trabajar con dos objetivos principales, que la concordia volviese a reinar entre catalanes y que cada día fuesen más los que viesen en España ese proyecto compartido en el que desarrollar un futuro de progreso común, es decir, juntos. Los resultados son claros. Hoy son más los catalanes que abogan por ese futuro junto a España que los que querrían la independencia. Hoy en Cataluña, la convivencia dentro de la normalidad se abre paso, dejando atrás los momentos más duros vividos bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Y eso lo hemos conseguido gracias a un gobierno en España que ha recuperado la política y el diálogo como herramientas para dar cauce y solución a los problemas que existen en nuestra sociedad y que ha adoptado decisiones valientes para revertir la situación que se encontró a su llegada. Y, por desgracia, para avanzar en esa dirección nunca hemos tenido el apoyo del Partido Popular. Primero el señor Casado y ahora el señor Fijó se han erigido en los defensores de una España excluyente, gris, de una España que enfrenta territorios y que enfrenta ciudadanos y en la que solo caben aquellos que piensan como lo hace el Partido Popular, un Partido Popular que se dedica a repartir certificados de españolidad y de constitucionalidad mientras ellos mismos llevan cuatro años sin cumplir la Constitución. Así que tenemos que decirle al señor Fijo que no van a llevarnos por el camino de Trump o de Bolsonaro, que tanto les gusta, que no vamos a dejar que enfrenten a los catalanes para también enfrentar a los españoles. El PP ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido en estado de negación permanente, un partido que deslegitima las instituciones y que envenena la convivencia buscando... Permanentemente enemigos a batir. Verán, hemos emprendido la reforma del Código Penal para no ser una anomalía en la legislación europea. Queremos ser más europeos también en nuestras leyes. Al Partido Popular no le gusta porque también son negacionistas de Europa, pero lo que hacemos es reformar un delito que se tipificó hace 200 años, dos siglos. Sabemos que el PP añora el pasado de este país, pero incluso hasta para ellos dos siglos debería de ser demasiado tiempo. Reformamos este delito para no volver a tener problemas y negativas en Europa a la hora de extraditar prófugos de la justicia como ya nos pasó por tener una legislación obsoleta. Francia, Alemania, Italia, Suiza, Bélgica tienen un delito similar al que vamos a implementar en España y eso ayudará a la colaboración entre sus sistemas judiciales y el nuestro. La verdad es que hemos oído muchos bulos durante el día de hoy, pero me quedaré con la barbaridad más grande de las que he podido escuchar. A los que más cerca del delirio que de la realidad teman por un golpe de Estado, les decimos que no se preocupen, que por suerte España dejó atrás hace muchos años esos tiempos, pero que si por lo que fuera se tuviese que juzgar a alguien por haberlo intentado, en nuestro país sigue vigente en el Código Penal el delito de rebelión con penas que van desde los 15 a los 30 años de cárcel. Creo que es suficiente ejemplo de que no existe ninguna desprotección más que, como digo, en los delirios de algunos. Y el señor Feijo ha salido hoy a los medios para volver a realizar un discurso turfado de medias verdades y de mentiras completas. No se puede contar con su lealtad en absolutamente ninguna de las políticas de Estado de nuestro país. Forma parte siempre del problema y jamás de la solución. Que alguien que ha llevado a la justicia española a su mayor crisis en democracia haya hecho hoy una declaración para hablarnos de que comprometemos al Tribunal Supremo, que alguien que no cumple la Constitución quiera darnos lecciones de constitucionalismo, no puede ser más que una broma de mal gusto, no puede haber mayor incoherencia. Así que señor Feijó, por una vez, aunque sea solo por una vez, esté usted en las soluciones y deje de generar problemas a España. Y de paso, nos gustaría que al menos el señor Feijó contestase a la pregunta que ayer hizo el presidente del Gobierno. ¿Está mejor Cataluña hoy que en 2017? Y por último, le repito algo que ya he dicho esta mañana. Este es el PSOE el de siempre, el que no se esconde cuando hay problemas, el que arriesga para buscar soluciones, el que pone la convivencia por encima de sus intereses particulares, el que está en política y hace política para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas y el que sabe que moviéndose dentro de la Constitución y del Estado de Derecho, la traición sería no intentar buscar soluciones. Posiblemente ustedes no lo entiendan porque representan justo... Todo lo contrario.